Hola, soy yo, el punto, arriba de la I. Me estoy muriendo. Por eso necesito contarte algo de lo que nunca antes se habló. De lo dura y sacrificada que es la vida de un punto. Pobre nosotros, siempre relegados al final de una oración. O peor, pegados a frases tremendas. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. Y es injusto porque la gente lee: en Irak hay armas químicas y biológicas, punto. A veces nos recuerdan con tanto dolor que duele. Pará, loca, pará, hasta se acabó y punto. Ahora, eso sí, cuando le damos la pausa exacta a un texto de Kafka, ahí nadie nos tiene en cuenta. Aunque tengo que admitir que hubo intentos de ayudarnos. La Real Academia, 10 puntos. Inclusive hubo puntos que llegaron a destacarse. El punto G, los puntos de encuentro, los puntos de partida. ¡Qué envidia! Y el punto de vista de Gandhi, que nos ayudó a valorar el hermoso punto en el que vivimos. Y es que hay algo humano en un punto. ¿O acaso una peca, un ombligo, hasta un pezón no tienen algo de punto? Si hasta tenemos diferencias como los humanos, ¿sabés lo difícil que es que se pongan de acuerdo un punto y coma y un dos puntos? Aún así, todos coincidimos en que hubo algo que le devolvió el sentido a nuestras vidas. Un hombre, un genio, un artista, ¿qué digo? Un artista, un héroe que nos llevó a los puntos, a lo más alto. Un mesías que nos dio un lugar con el que ni el más utópico de los puntos hubiera soñado jamás. ¡Un lugar en el arte! Muero tranquilo. Gracias, Roy.